Criptoamigos, criptoamigas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien, gente. Pues hoy venimos con un nuevo vídeo. Hoy venimos con un vídeo de Age of Holders. Y bien, Age of Holders es un juego que llevaba tiempo queriendo traer. Y he hablado con los dueños del proyecto y he conseguido un cofre, ¿vale? Y en este vídeo vamos a hacer un tutorial básico, ya que el juego es bastante complejo. Y vamos a intentar hacer un mini tutorial para la gente que no entienda el juego pueda entenderlo mejor. Y me ha parecido un proyecto interesante, ya que tiene un sistema de becas. Y todos los comandantes que vaya a sacar en este vídeo, los voy a dar becados. Así que bueno, para participar, estar suscrito al canal, dejar un comentario y dejar un me gusta, ¿vale? Así que bueno, poco a poco iremos avanzando en el juego y veremos a ver cómo se crea el ejército y qué tenemos que hacer para empezar a jugar. Y bien, lo primero que tendremos que hacer es conectar nuestra billetera y ya tendremos nuestra cuenta creada, ¿vale? Para ello os voy a dejar mi enlace referido por si queréis utilizarlo, ya que así me estaréis apoyando. Y bien, una vez que hagamos nuestra cuenta, pues también tenéis aquí para apoyar a un creador de contenido, ¿vale? Si queréis apoyarme a mí, pues ponéis el nombre de Rager en mayúscula. Y si queréis apoyar a otro creador de contenido, pues esto ya está en vuestras manos, ¿vale? El creador de contenido que más os guste. Entonces, una vez hagamos esto, se creará nuestra cuenta y directamente se nos asignará una civilización. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que va a ser importante, porque los comandantes que saquemos va a ser importante que sean parte de nuestra civilización. Y bien, para iniciar en el juego vamos a necesitar un comandante, así que tendremos que venir aquí arriba a la derecha donde está el castillo. Aquí es donde nosotros vamos a poder pues mintear los comandantes o mintear también el equipo, ¿vale? El equipo nos ayudará a que nuestros comandantes sean más fuertes. Entonces, bueno, vamos a ver un poco a qué precio está el token para hacer un cálculo de cuánto costaría entrar. Teniendo en cuenta que el precio más o menos está en 0,06, cogemos la calculadora, 0,06%. Estaríamos hablando que la inversión inicial para entrar al juego sería de $6, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a necesitar oro para poder mintear. El proceso sería sencillo, ¿vale? Vamos a PancakeSwap, compraríamos el token que os he dicho. Os voy a dejar el contrato en la descripción por si queréis entrar a jugar. Y luego directamente tendríamos que transferir estos tokens al juego, ¿vale? Y si lo transferimos, pues directamente estaremos generando oro. Entonces, bueno, vamos a ir al castillo, vamos a empezar a mintear los primeros comandantes y vamos a ver lo que nos toca, ¿vale? Parece que nos ha tocado uno bastante común. Aquí hay que tener en cuenta un poco pues todas las estadísticas y tal que tiene, ¿vale? El liderazgo es importante que tenga alto. Y aquí vemos pues las bonificaciones que tiene. Así que bueno, vamos a mintar unos cuantos porque al final son los comandantes que vamos a estar dando como beca, ¿vale? Aquí tenemos uno que tiene liderazgo 65. La verdad que parece que este está bastante bien. Vamos a ir minteando a ver qué pasa. A ver si sacamos uno bueno. Vale, nos sale uno también que tiene liderazgo 19. Vamos a mintar alguno más. Nos sale uno común. Minteamos otro. Liderazgo bastante bajo. Vale, con esto ya tendríamos suficiente. Ya tenemos unos cuantos comandantes y vamos a ver ahora cómo podemos hacer las tropas, ¿vale? Si venimos a ver lo que nos ha tocado, pues vemos aquí todo lo que hemos minteado, ¿vale? Vemos que nos ha tocado 3, así que son un poquito decentitos. Y luego nos han tocado 4 comunes, ¿vale? Así que bueno, estos los vamos a jubilar y vamos a recibir la mitad de oro que hemos gastado, ¿vale? Ya que, bueno, vamos a intentar mintar alguno mejor. Entonces, bueno, jubilamos esto, cogemos el oro. Cogemos el oro. A ver, hacemos lo mismo con este, lo jubilamos. Ok. Y jubilamos este último y nos quedamos con 3, ¿vale? Ahora vamos a mintar alguno más. A ver si nos sale algo. Pero bueno, esto es importante ya que aquí tenéis que tener en cuenta el liderazgo, ¿vale? El liderazgo es importante porque nos indica las tropas que puede tener. Entonces, bueno, este va a poder tener 65 tropas, 19, 26. Esto es importante ya que luego vamos a tener que contratar tropas y es lo que nos va a ayudar luego en el juego para poder atacar otras aldeas y tal. Entonces, bueno, veis aquí la bonificación. Esto también es muy importante, ya que nuestro comandante tiene que ser parte de nuestra civilización, ¿vale? Si no es parte de nuestra civilización, pues no va a tener los bonuses que se indican aquí. ¿No veis que este está en rojo? Porque es de la civilización ancestral, ¿vale? Pero estos dos, la verdad, que me han tocado hechiceros y tiene todos los bonuses. Así que, bueno, una vez que tengamos ya a nuestro comandante, vamos a meterle las tropas, ¿vale? ¿Veis cómo pone aquí poder? Aquí vendremos a ejército. Y aquí podemos ver nuestra línea de ataque. Entonces, bueno, podemos llenar nuestro comandante hasta 65 aliados de estos que veis aquí, ¿vale? Podemos los espaderos, los lanceros, los ballesteros, el que va en caballo y esto exactamente no sé lo que es, parece un sacerdote o algo así. Entonces, bueno, aquí tendríamos que ir al barracón y tendríamos que contratar nuestro ejército. Entonces, bueno, vamos a contratar, pues vamos a contratar unos 30 de estos, bueno, vamos a contratar unos 25 de estos, vamos a contratar unos 20 de estos. Y con esto iríamos 1000, vale, bueno, vamos a contratar 15 y 15, ¿vale? Entonces, contratamos, ay, he contratado solo uno, ¿no? Vale, contratamos otros 14 y contratamos 10 de estos, ¿vale?
Entonces, bueno, esto lo podríamos subir de nivel para que luego, cada vez que contratemos, pues estén a un nivel más alto y peguen más, ¿vale? Así que, bueno, vamos a subirlo un poquito. Lo subimos al 3, subimos esto también al 3. Y subimos esto también al 3, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos hecho esto, tendremos que venir directamente a nuestro ejército. Estaba aquí, ¿vale? Y aquí estaremos asignando las tropas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a poner todo lo que hemos sacado. Vamos a poner esto. Y ya tendremos nuestro ejército preparado, ¿vale? Así que ya tenemos el primer personaje para becar. Y bien, una vez que hayamos formado nuestro ejército tanto para atacar como para defender, ¿vale? La defensa la gestionamos aquí arriba. Y simplemente le damos importar formación de ataque para que nos importe directamente lo mismo que estamos utilizando para atacar. Así que una vez que tengamos esto, si os fijáis aquí abajo, vemos que tenemos la energía, ¿vale? Entonces, cada ataque que hagamos nos costará uno de energía. Entonces, bueno, vamos a darle a atacar para que veáis un poquito cómo funciona. Atacamos la ciudad y dependiendo del enemigo que nos toque, pues ganaremos unos tokens u otros. En este caso, él tiene un poder de ataque de 2791, así que me va a deletear, ¿vale? Veremos aquí, a ver, ganamos 1,43 de oro y él gana 0,72. Volvemos arriba, vamos a hacer otro ataque, a ver si nos toca alguno que sea más blandito. Volvemos a atacar la ciudad. Hostia, este va rotísimo, ¿eh? 7.578, va, este nos ha destrozado. Este nos ha destrozado. Vale, bajamos y entiendo que habremos perdido, ¿vale? Pero bueno, estaremos generando oro igual, ¿vale? A ver si conseguimos ganar a alguien. Volvemos a atacar. Nos pone otra ciudad. Vale, 1.150, este nos ganará también. Nos gana todo el mundo, ¿qué pasa? 1,43, por lo menos vamos farmeando, gente. Ya que no podemos ganar. No voy a parar el vídeo hasta ganar, ¿eh? Vale, a este lo ganamos, ¿no? Tiene 228 de poder de ataque. Así que yo creo que va siendo hora de ganar a alguien, ¿vale? Estaríamos generando 1,91 de oro. Y bueno, tener en cuenta las energías, ¿vale? Vamos a empezar con bastante energía, pero luego se irá regenerando cada 25 minutos. Así que bueno, cada partida que hagamos, pues nos generará 1 de energía. Pues lo dicho, gente, es un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Todo lo que viene a ser el juego y eso está muy, muy currado. Lo dicho, si queréis entrar, pues podéis hacer el minteo de un comandante o directamente podéis venir aquí al Marketplace y a comprar aquí directamente, ¿vale? Ya sabéis que aquí seguramente os salga más barato y así aprovecharéis para comprar un personaje de vuestra civilización, ¿vale? Porque si no tenemos que andar cambiando, tenemos que andar pagando oro para cambiar de civilización y tal. Así que bueno, para la gente que quiera entrar, pues simplemente ir al mercado y buscar algo que os guste, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado el contenido. Si estáis interesados en recibir becas de este juego, suscribiros al canal, dar un me gusta y me ponéis en los comentarios si estáis interesados, ¿vale? Vamos a hacer un sorteito en el cual vamos a estar regalando la beca, bueno, vamos a estar sorteando la beca y seguramente demos la beca en 50-50, ¿vale? Ya que yo me voy de vacaciones, así mientras vosotros podéis gestionarlo y podéis estar generando totalmente gratis. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el grupo de Telegram. Chao.